Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de en qué lugar estén de este lindo planeta. Gracias a todas y a todos por estar aquí o creando juntos este espacio de diálogo que llamamos Déjate Amar, un diálogo en presencia del espíritu, que es un diálogo de corazón a corazón, un diálogo donde nos vamos adentrando en la sabiduría que hay en cada uno de nuestros Yo creo que corazones. le dejo esa camiseta allí. Aquí no hay maestros, no hay alumnos, hay simplemente hijos iguales ante la realidad divina, que somos cada uno de nosotros y cada una de nosotras, reunidos en torno a la unidad. Gracias por hacer posible esa experiencia de unión, de unión fraterna, de unión en la diversidad y por permitirnos disfrutar del gozo del diálogo que nos permite desentrañar los significados de la verdad a través de un diálogo sin juicio, un diálogo que es manifestación de cada una de nuestras realidades, de nuestra humanidad, en la presencia del amor. Venimos aquí a tener una experiencia de unidad. Gracias por hacerlo posible y como siempre nos pide nuestra Divina Madre, vamos a saludar a cada una de las personas que están aquí presentes como gesto de reconocimiento de nuestra singularidad. Es muy importante para este movimiento de conciencia abrazar y amar la experiencia humana presente tal y como es. Enraizar al espíritu en nuestra humanidad es de lo que se trata todas las revelaciones recibidas. Y un gesto tendiente a eso es reconocer nuestra humanidad. Dice Jesús en una de las revelaciones, no hay un todo el mundo al que yo le hablo, porque todo el mundo es un concepto. Yo te hablo a ti y te hablo al corazón. Reconocer lo que somos. Aquí, ahora, en nuestra humanidad presente, es la puerta de entrada a la realidad del amor perfecto, dice nuestra Divina Madre. Por lo tanto, amar todo lo que surge en nosotros es lo que, no, lo que tratamos de hacer en nuestro caminar juntos, en este camino espiritual y de crecimiento personal. Salirnos de la invisibilización de nuestra humanidad hacia la visibilidad tanta de lo que somos, es de lo que se trata también este encuentro y todos los encuentros que vamos realizando. Así que gracias, Alba, por coordinar, gracias, Tatiana, Rosy, por estar aquí, gracias, Diana, Beatriz, muchas gracias. Gracias también, Florencia, gracias, Isabel. Carlos, gracias Andrea, Florencia, Norma, Norma Amor, gracias por estar aquí. Gracias Inés, Betty, Julia, Miguel, Luzme, gracias Silvana por estar aquí presente, gracias Alegría, Isabel, gracias María, gracias Adriana, María Milagros. Y no estoy pudiendo ver a alguien en la mesa y no me quiero olvidar. ¿Hay alguien que no mencioné en la mesa? ¿Por qué no logro ver? Ah, eso.
Patricia. Claro, porque como estás en, no tenía, te veía. Y bueno, una alegría inmensa, inmensa verte. Gracias, Patricia, Igualmente, Sebastián, igualmente. una alegría enorme. Gracias a todas y a todos por estar aquí. Espero no haberme olvidado de mencionar a nadie. Y también gracias a vos que te vas a sumar a lo largo del encuentro o a través de los videos que compartimos. Independientemente de que estés aquí presente en este momento o después, cuando te vas juntando con nosotros y con el espíritu a través de los videos que compartimos, siempre se recibe la gracia de la revelación de la sabiduría y del gozo del diálogo de corazón a corazón. Salir al encuentro de los demás en un diálogo fraterno de respeto, de unidad, entendiendo que el otro me permite a mí también juntos ir desentrañando y saboreando los verdaderos significados de las cosas, hace que podamos tener una relación santa, una relación con propósito, una relación cuyo fin es el que el Espíritu Santo le da, que es conocernos a nosotros mismos en la verdad. De eso se trata este diálogo, de ir conociéndonos a través de la expresión. Este encuentro, como todos los encuentros que realizamos en el Movimiento del Amor Hermoso, es una experiencia, experiencia de unión, de unidad, de amor a la diversidad, de entender que somos todos iguales en esencia y a la vez diferentes en la expresión. Abrazar esa expresión única, singular, santa, maravillosa, que cada uno de nosotros somos, es también la experiencia que nos regala nuestra Divina Madre en este encuentro llamado Déjate Amar. Y para recorrer esa experiencia, dividimos estos encuentros, como siempre, en tres secciones. La primera dedicada al silencio, para crear un espacio de paz, de serenidad. Hacemos silencio y en ese silencio nos olvidamos de todos nuestros problemas, o al menos tomamos distancia de ellos, al menos por un instante. Tomamos distancia también de todas las creencias que hay en nosotros, lo que creemos acerca de nosotros mismos, de los demás, de Dios, del mundo, de cómo se supone que tienen que ser las cosas. Tomamos distancia de la identificación con nuestras interpretaciones, como si esas interpretaciones fueran la verdad absoluta, cuando en verdad no lo son. Y por eso aquí en este espacio de silencio, sin juicios, tomamos distancia de todo eso, para crear un espacio de vacío de pensamiento que permita a la revelación del Espíritu manifestarse en nosotros. La segunda sección del encuentro la dedicamos a la lectura espiritual, compartiendo algo de la revelación recibida. La lectura espiritual nos permite reactivar, según la revelación recibida, la memoria espiritual. Así como un niño tiene la capacidad de identificar la voz de su madre, nuestra alma, nuestro corazón tiene la habilidad de identificar la voz de la verdad, de reconocerla y seguirla. Y eso es lo que hacemos aquí, escuchar. Escuchar esa voz de sabiduría que hay en todos los corazones. Escuchar esa voz del amor que nos llama a la vida, a abrazar nuestra plenitud, a amar todo lo que surge en nosotros tal y como es. La tercera sección la dedicamos a compartir. Cualquier cosa que sientas en el corazón o en la mente,
la necesidad de compartir, puede ser con preguntas, con reflexiones, puede estar asociada o no al texto que leamos. El texto es un trampolín hacia el diálogo. Y también podemos compartirnos en silencio. A veces venimos a reposar, abrir nuestro corazón y disfrutar del gozo de escuchar a la sabiduría manifestarse a través de los demás. Y así también vamos serenando nuestra humanidad. Sabiduría viene de sapere. Y sapere tiene su origen en el vocablo de saborear, porque los antiguos reconocían que la sabiduría es el saboreo del gozo de la verdad. Así la definían. Saborear, gustar, disfrutar, gozar de la revelación de la verdad. Hay gozo en el alma cuando escucha la voz de la verdad. Por eso a veces venimos aquí a estar en silencio exterior para escuchar. Y esa también es una manera de compartirnos. Las invito y los invito entonces ahora a hacer unos minutos de silencio y dejarnos guiar por la música de los cuencos que amorosamente Patricia y Adriana nos regalan y nos han regalado para poder tenerlo en los diferentes encuentros, que también nos ayuda a conectarnos con la presencia de nuestro ser. Muchas gracias.
Título 16, La belleza del alma. Un mensaje de Jesús identificándose a sí mismo como el Cristo viviente que vive en ti. Primero, preludio. Amado mío, soy el Cristo viviente que vive en ti. Soy Jesús de Nazaret. He venido por amor a la humanidad. He venido con un amor que no es del mundo, un amor que nunca falla, un amor que es vuestro y siempre está disponible. Yo soy el amor perfecto, tal como todos estáis llamados a ser en verdad. He enviado a los ángeles del cielo, en unión con la voluntad perfecta del Padre de todo lo santo, lo bello y lo perfecto. Los he enviado con el fin de que la sabiduría divina que reside en vuestras mentes santas pase a la conciencia particular y de ese modo vuestra personalidad sea una con vuestra humanidad. No en la verdad, pues ya lo son desde toda la eternidad, sino en vuestra realidad consciente. Somos una unidad santa. Todos formáis parte de la indecible magnificencia de la creación. Tú, amada mía, alma purísima, que entregas tu tiempo y amor a esta obra, alma que me ama por encima del mundo, alma cuyo amor es tan grande que se deshace todo en amor salvífico a los demás, amor que también se expresa en la redacción y extensión de estas palabras benditas. Tú también eres parte de mi divinidad, tal como yo lo soy de tu ser. Los ángeles del cielo, cuyo número es incontable, en unión con aquel a quien llamáis Arcángel Rafael y Arcángel Gabriel, son parte del designio perfecto del Padre. Ellos os aman con el mismo amor que yo os he amado y siempre os amaré. Nosotros amamos con el amor que procede de Dios y somos uno con Él. Hijo dulcísimo, si fueras consciente del océano de amor que brota incontenible desde mis entrañas y fluye hacia ti, quedarías ahogado en un éxtasis perpetuo y no podrías seguir vivo. Esta es la razón por la que a veces me retiro un poquito de tu conciencia singular. No en la verdad, sino en la sensibilidad de mi presencia. Lo hago para respetar el proceso de acomodamiento de tu humanidad necesita en relación a la fuerza vibrante de mi amor. Lo voy a repetir. Lo hago para respetar el proceso de acomodamiento que tu humanidad necesita en relación a la fuerza vibrante de mi amor. Poco a poco, pero de modo contenido, te voy transformando en amor santo. Los ángeles de Dios, que son también una parte de mí, pues son puro amor santo, llegan a ti con mis mensajes para que puedas soportar más fácilmente las energías de mi presencia. Poco a poco irás pudiendo sostenerme en ti sin que se estremezca todo tu ser. Te he llamado de muchas maneras a lo largo de este camino. Te he llamado el niño de mis amores, un alma enamorada, delicias de Dios que es amor, y de otras maneras. Lo hago porque lo que eres no se puede decir en palabras. Y porque desde mi corazón
amantísimo, brotan espasmos incontenibles de amor apasionado hacia ti. Mi lenguaje florido permite entrever en pequeñísimas escalas algo del fulgor incandescente que es la luz de mi amor hacia ti. Amados de todos los tiempos, vosotros que tenéis la potestad de recibir estas palabras, recordad que sois privilegiados. Tenéis el privilegio de oír al amor, el honor de estar juntos para siempre. Debéis recordar a menudo que somos infinitos seres los que os amamos con amor perfecto. No estáis solos, nunca. Jamás lo habéis estado. Y no me refiero a las compañías del mundo, las cuales son pasajeras, sino a las compañías del cielo, las cuales son eternas. Os amo por encima de todo entendimiento humano. Siempre estáis en nuestros corazones. Quiero que meditéis serenamente acerca de estos mensajes. Mi amor no es poesía, aunque pueda expresarse de ese modo. Tampoco es filosofía. Mi amor es verdad. Tú, amado del cielo, que dedicas tu vida a esta obra, recibiendo y dando, eres pupila de mis ojos. Tu imagen se refleja en ellos y la mía en los tuyos. Somos una identidad compartida e inseparable. Somos la unidad del amor. 2. Amar cada día más. Hijos de la luz, quiero más amor cada día. Amad más. Dejaos amar más. Creced a cada instante en la capacidad de dar y recibir amor. Esta es la esencia de la vida. Sois como arcaduces por donde fluye la santidad de Dios. Arcaduces que podéis ensancharos cada vez más, instante a instante. No os pido más amor para cargar un yugo pesado sobre vuestros cansados hombros. No, sino todo lo contrario. Cuanto más amáis, más libres os sentiréis. Cuanto más amor permitáis que os dé, más ligero os sentiréis. Quiero simplemente que seáis feliz, que seáis tan amoroso que finalmente os transforméis en el ser sutil que eres, tan sutil que el viento de mi espíritu os levante hasta las alturas de mi cielo y os traiga a mis brazos, desde donde no saldráis jamás. Hijo amadísimo en la Santísima Trinidad, si conocieras el cielo que te espera aquí y ahora, llorarías de felicidad. El cielo es el amor. Qué lindo es vivir en la libertad de los verdaderos amantes, en la libertad para poder amarnos a cada instante sin interrupciones, viviendo cada momento entre tú y yo como dos enamorados que solo nos miramos el uno al otro y en nuestras miradas viviremos en un éxtasis de amor. Amada esposa de mi divinidad, eres la delicia de mi amor. Estar en tu corazón y tenerte en el mío es el gozo de mi ser. Eres la belleza hecha verdad. Para mí, eres una esposa purísima, toda revestida de blanco, en la que he puesto un cinto ceñido a la cintura. Un cinto color dorado y rubí. Una esposa coronada de rosas
y en la que he puesto el ramo hermosísimo de las delicias del amor. Así caminamos juntos, esposa y esposo, no entrando a las fiestas del desposorio espiritual, sino recorriendo los senderos del mundo y todos los rincones del universo, gozándonos en nuestra compañía mutua, irradiando alegría y paz a todo lo creado. Somos la eterna unión de la paz. Somos la belleza que no tiene principio ni fin. Somos la Virgen y el Esposo, la santidad y el amor. Somos el Cristo de Dios y la Amada. Somos una unidad cuya belleza embellece todo aquello sobre lo que posa su mirada. Amada mía, tú que recibes estas palabras, no estás excluida de mi amor. Nadie lo será. Todo lo contrario, eres una conmigo, como todo lo creado lo es. Escuchad con atención. Todos, la diferencia entre unos y otros no reside nunca en la esencia. Sin embargo, sí que existe diferencia. Somos uno en la unidad y diferentes en la relación. Somos un mismo ser, pero diferente en la expresión. Esto quiere decir que tiene que existir algún tipo de diferenciación entre los seres creados. Esto es identidad. Esa diferencia existe, la diferencia de la que estamos hablando desde la perspectiva de la verdad increada, tal como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, reside en la capacidad de permanecer unidos a mí, que soy el amor. Nunca podréis estar lo suficientemente dentro de mi corazón. Eso es lo mismo que decir que nunca podréis amar demasiado ni ser demasiado amados. Siempre podéis amar más de esta realidad del amor infinito es donde procedió la distorsión que fuera la llamada codiciosa. Esta cualidad del amor, de ser algo así como un arcaduz que crece y crece eternamente, es lo que hace que la vida se sostenga por toda la eternidad. Amar más cada día es de lo que se trata la vida. Nunca os deis por vencidos en el amor. Recuerda, hijo mío, que nunca llegas a un puerto de llegada en el amor, sino un puerto de salida. Cada vez que alcanzas un grado de santidad, comienzas a elevarte a un nuevo nivel, por decirlo de alguna manera, siempre más santos, siempre más amados, siempre más amorosos, siempre más bellos. Así es como es la creación. Nunca se detiene. Es una historia eterna, movimiento sin fin, el movimiento del amor eterno. Tú eres el canal a través del cual fluye mi amor. Por eso quiero recordarte en este momento que puedes renacer a la gracia a cada instante, y eso es lo que quiero que hagas ahora y siempre. Que cierres los ojos por un instante. Que dejes todas tus metas afuera. Que sueltes tus preocupaciones y no pienses en nada. Que simplemente te sumerjas en la presencia amorosa de tu ser. Y te quedes en silencio una vez más. Y en ese silencio recibas todo el amor de mi corazón. Un amor que no necesita de palabras ni de actos. Un amor que simplemente es. Un amor que fluye desde mí hacia ti, que eres el rostro de la belleza del alma. Siente el fluir de mi amor compasivo. Siente el abrazo de mi protección. Siente
¿Cómo beso tus mejillas y acaricio tus cabellos? Deja que te levante con la mano que te hice, tú que eres mío, eternamente mío y nada más que mío. Segundo, extensión de las delicias de Dios. Deja que yo te haga de nuevo, una vez más, siempre nuevo. Deja que mi misericordia te haga renacer a la gracia ahora mismo. Y cuando abras los ojos, serás el nuevo ser que siempre eres. Siempre bello, siempre más amado, siempre más amoroso, siempre más santo, siempre más unido a mí. Soy Jesús de Nazaret. Soy la eterna novedad del amor. Oigo todo, oigan todos mi voz. He venido a morar entre vosotros de un modo nuevo. He venido en esta manifestación que desde toda la eternidad ha sido pensada en el designio para morar entre mis hermanos y hermanas. Vosotros y yo estamos más cerca el uno del otro de lo que un pensamiento puede estarlo de otro. Os invito a vivir desde ahora nuestra relación directa de modo sensible. Seguid adelante. Nada puede detenernos. Tú que has llegado hasta aquí, quizás no sepas ya cómo seguir, dado que las alturas a las que has llegado son tan inalcanzables que ya no tienes un punto de referencia. Recuerda que yo soy tu referencia. Soy la vara con la que debéis medir todo. Soy amor. Vivid en mi presencia a cada instante y vuestras vidas serán diferentes en todo sentido. Serán más significativas. Serán más lindas. Seréis más felices porque en las profundidades de vuestro ser sabréis que estamos unidos. Las delicias del amor que os he presentado de modo claro y sencillo embellecen el alma. Vuestras almas fueron creadas por la belleza infinita de un ser que es amor perfecto. No existe amor sin belleza, ni viceversa. De tal manera que lo que comenzaréis a observar cada vez con mayor claridad, a medida que manifestáis las delicias de vuestros corazones, que son las siete flores de santidad que os he dado, es que sois indescriptiblemente bellos. Un alma llena del amor de Dios es algo cuya cualidad supera toda imaginación en términos de grandeza. Nadie puede describir un alma ni su gran valor. Tened en cuenta que el alma tiene una inclinación natural a la belleza. No ahoguéis ese impulso del ser, el cual procede de las memorias divinas. Tú sabes muy bien cómo es la creación del Padre. Lo único que sucede es que la has olvidado. Ahora estás comenzando a recordarla, pero a pesar de tu olvido, el recuerdo quedó como incrustado en lo que eres. No has olvidado a tu padre completamente, tampoco a la creación perfecta del creador de la perfección. En tu corazón
existe un anhelo de belleza y armonía que no se podrá acallar jamás. Ese anhelo puede quedar colmado ahora mismo y para siempre. Ten en cuenta que para ello solo necesitas dejar que las siete delicias del amor sean extendidas por tu ser. Me permito recordar las siete delicias: ternura, pureza, afabilidad, sinceridad, nobleza y compasión. Gracias. Muchísimas gracias, Alba, por la delicadeza de traer la descripción de las siete delicias de Dios, que son las siete delicias del alma, que está en el capítulo anterior o en el mensaje anterior. Gracias a todas las que le dieron vida a estas palabras a través de su voz humana, que también es parte de la experiencia que venimos a tener aquí. Dice la revelación que cuando nosotros expresamos estas palabras con las diferentes voces humanas, como lo hacemos en los encuentros, se activa un recuerdo en nuestra conciencia, que es precisamente el recuerdo de la unión en la diversidad que hablábamos al principio. Es decir, que nos ayuda a recordar desde la experiencia de que todos somos el mismísimo amor y amamos con el mismísimo amor, pero de una forma única. Esa forma única, diferente y singular es precisamente nuestra identidad. Y eso se refleja también en la voz. No hay una sola voz igual a otra, porque la voz está unida a la identidad, digamos, de algún modo, sin entrar en detalles en eso. Lo que sí nos está queriendo explicar nuestra Divina Madre con esa revelación es que al darle diferentes voces a la mismísima palabra de la verdad, a la mismísima revelación del amor, estamos recordando lo que la creación es. Expresiones infinitas, únicas e irrepetibles del mismísimo amor. Y esto es también lo que viene a traernos este mensaje, que ahora voy a compartir algo del conocimiento recibido para entrar ya en el diálogo hasta el final del encuentro, un diálogo de corazón a corazón. Este mensaje para mí fue muy transformador, como lo son todos, y me ayudó a poder empezar a verme a mí mismo y por lo tanto a los demás en la belleza de lo que son, la belleza del alma. Toda esta revelación se deshace de manifestaciones de amor hacia lo que somos. Amar lo que sos. Amor infinito, amor incondicional, que significa amar por amar. Amar gratuitamente por lo que sos, que te amen por lo que sos, es una experiencia transformadora y es la experiencia que yo recibí en esta revelación, ser infinitamente amado simplemente por lo que soy, sin necesidad de pretender ser distinto, de ganarme ese amor o de tener que recurrir a ninguna estrategia para manipular o convencer a nadie para ser amado, sino que soy amado simplemente por lo que soy. Y lo que soy es belleza sin fin, es inocencia perfecta. Llegar a ese entendimiento es justamente poder abrazar nuestro verdadero ser, no la idea que tengo yo de lo que yo soy, sino la verdad de lo que soy. Es perfectamente posible, al menos basado en mi experiencia personal, poder alcanzar un estado de unión
mística, aquí y ahora, en el que empezamos a recordar nuestra verdadera identidad, nuestro verdadero ser, nuestro verdadero propósito. Y cuando recordamos nuestra verdadera identidad, recordamos la belleza del Cristo que somos, la belleza divina que somos. Todas esas son expresiones que usamos para dar a entender que realmente lo que sos es sagrado, es un milagro de la vida y por lo tanto digno de ser amada, digno de ser amado. No por lo que hagas o lo que pienses, sino porque sos vida manifestándose. Y hay belleza en esa manifestación. Hay belleza en ser la que sos, el que sos. Por eso esta revelación insiste una y otra vez en que abracemos nuestra humanidad y nos expresemos tal como somos, sin pretender ser diferentes, sino simplemente amando lo que sos para poder amar todas las cosas en el único amor que existe, que es el amor de Dios. Amor expresado a través de mi humanidad tal y como soy. Por último, dice Jesús en una de las de los diálogos, que nadie puede amar en el lugar de otro, porque solo puedes amar con el corazón que yo te di. Y es verdad. El modo único de amar que yo tengo o que cada una de ustedes o cada uno de ustedes tiene es la expresión de tu singularidad, de la belleza de lo que sos, y poder ser plenamente tú mismo en libertad es de lo que está hablando este texto y nos anima a través del recuerdo de la belleza del alma. Hay belleza en cada uno de nosotros, una belleza inefable y que este mensaje quiere ayudarnos a recordarla, a conectarnos con ella y a vivir en esa belleza. A partir de la revelación de la belleza del alma, es que yo empecé a poder ver más belleza en todas las cosas, una cualidad de belleza más profunda, más, o sea, diferente a la que antes tenía. Y ahí pude ver que la belleza no es otra cosa que el amor expresándose. Muchas gracias por escucharme. Alba quiere decirnos algo. Adelante, Alba. Gracias. En realidad, en la mesa, Tatiana es la que quiere decir, así que aquí le paso a ella. Ah, perdón, como la vi, claro, la vi en el. Está bien, perfecto. Hola, Tatiana. Hola, ¿qué tal, Sebastián? Una alegría verte. Igualmente, a mí esta lectura me emocionó particularmente, porque estoy viviendo una experiencia difícil. A veces no sé cómo llevarla adelante, con tres chicos de 14, 10 y 7 años autistas con Asperger que se han mudado a una cuadra de casa, que tienen un nivel de violencia altísimo y que al mismo tiempo tienen un nivel de amor altísimo. Y yo al principio los encontré porque el Señor me puso en su camino, no me cabe la menor duda. Y hay uno de ellos que está muy muy mal, la madre tuvo dos ACV, viven con la mamá, tuvo dos ACV por estrés, supongo, y los chicos son indomables, no los aceptan en los colegios, no los aceptan en el pueblo, nadie los quiere, no los dejan entrar a los supermercados, hacen cosas terribles como querer matarse o tirarse de, bueno, cosas terribles. Y hay uno de ellos, que es el que está peor, que es el de 10 años, que yo siento que Dios está en él de una manera increíble. Yo al principio pensé que era yo, que era la buena, que me acercaba, y después me di cuenta que era un regalo
tenerlo a Tommy cerca. Es un alma torturada por un lado y de una capacidad de amor y de una pureza. Lo que decía en la lectura, hay que salir a los caminos, hay que salir a la vida. A mí me da alegría, me da miedo también porque no puedo evitarlo, es decir, mi humanidad a veces me asusta y al mismo tiempo, ay, no sé cómo explicarlo, me da una alegría, una liviandad, un fluir. Siento que Dios está ahí de una manera tan fuerte. No sé ni qué voy a hacer, ni qué decirle, ni cómo actuar, pero sale lo que tiene que salir y todo es como perfecto. Esta lectura de hoy lo plantea con una claridad y es un caso casi límite, diríamos, porque no hay ayuda de ningún lado, ni siquiera del Estado, no hay nada. Y el chiquito me dice, Tati, digo, ¿por qué te portás mal, Tommy? Estoy aburrido. 10 años. Y tienes razón, yo le digo, tenés razón, Tommy. Estoy aburrido de la vida. Estoy cansado. Y es tan difícil a un chiquito que recibe. Ayer se subió a una terraza y se quería tirar. Me llamó la madre desesperada. Nadie me quiere. ¿Para qué quiero vivir? 10 años, ¿eh? Bueno, y hoy me vino a ver porque se había peleado con el hermano ahora, antes de venirme para acá. Yo les cuento porque es como que sabio. Entonces, yo estaba por comer y digo, vamos a compartir, porque él divide su comida, que yo no sé tampoco qué hacer, porque tengo que ser honesta, no sé qué hacer. Él cocina de vez en cuando, entonces reparte la comida en forma perfecta con sus hermanos. Si hay algo importante para estos chicos es comer. Y su porción la divide y me la trae. Y yo no sé si aceptarla o no aceptarla, si la debo. Estoy como, hay momentos en que digo, tengo, Espíritu Santo, ilumíname, porque es difícil. Comer para ellos es lo más básico del mundo y viven comiendo. Entonces, a veces lo acepto, a veces le digo que no. Y hoy compartí lo mío, lo corté y dije, vamos a comer juntos, vamos a brindar, vamos a dar gracias a Dios. Y fue increíble. Y en un momento me dijo, es que uno tiene que, quiero decirlo exacto, porque yo siento que hay sabiduría en Tommy y no sabe leer ni escribir a los 10 años, ¿eh? Me dijo, compartir está aquí como amar. Y entonces cuando uno ama, la vida tiene un sentido, algo, una cosa, ¡ah! Yo lo escuchaba y le decía, sí, Tommy, vení, nos vamos a abrazar. Y es una cosa de ternura, de amor, y al mismo tiempo que dice, yo soy malo, esto que hice está muy malo. Entonces yo acordándome de todas las lecciones que compartimos, me emociona hablarlo, mira, le digo, nada es malo, todo está bien, Tommy, es lo que vos pudiste. Porque tiene un nivel de violencia muy alto y él maneja a esa pequeña familia. Entonces es como que Dios te pone en situaciones donde en realidad no sabemos nada. No sabemos, yo no sé qué hacer, nunca traté un chico autista, a veces me asusto y después me doy cuenta que nada, que cuando lo abrazo todo está bien. Y está todo bien. Y él me está dando a mí mucho más de lo que yo le puedo dar a él. Eso lo tengo claro. Y esto que Tommy me está dando, también me doy cuenta que de alguna manera fluye con todas las personas que se están acercando. Me está pasando algo extraño, que no sé. Digo cosas que digo, ¿qué dije? Y es lo que esa persona necesitaba escuchar, por ejemplo. O ¿cómo hice esto? Como que fluye algo que no es mío clarísimamente, o si es mío, pasa por mí. Y hay una palabra que no entendí, que yo supongo que Juan debe ser Carlos. canales, pero no sabía qué quería decir. Supongo que debe ser canales, pero con una claridad la sensación de ser canal del amor. Por eso toda la ternura que hay en este capítulo es como que de repente está, la vivo. La vivo y bueno, nada, quería compartirlo porque me está pasando también que me cuesta leer, que me cuesta hacer un montón de cosas me cuesta leer las lecciones, por las que compartimos con Alba y con las chicas, me cuesta hacer digamos, tampoco puedo orar como oré siempre,
pero siento que esto es de alguna manera otra forma diferente que me están enseñando a orar. Y bueno, lo quería compartir porque a lo mejor entre todos vamos a tener más fuerza para estos tres chicos y para su mamá. Tienen la muerte muy cerca todo el tiempo. Y eso también los hace vivir con intensidad la rabia y el amor todo junto, ¿no? Yo lo percibo así como muy, muy, muy fuerte. Bueno, nada, lo quería compartir porque me emocionó esta lectura, la sentí como, wow, es esto que está pasando, que a veces me asusta, pero lo dejo fluir porque es lo que la vida me trajo, ¿no? Quería compartirlo, nada más. Gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Tatiana, por compartir. Gracias por hacernos testigos de tu corazón. María quiere decirnos algo. Tienes el micrófono apagado, María, ¿eh? Creo, sí. A ver. Sí, van a Ahí, sentir un ahí. poquito de ruido, pero la No, verdad que es primera vez que me reúno por alguna razón. Llegué al canal bueno, que hay un montón de grupos ahí, salté de un lado para otro y así me ha llevado mi ser probando un poquito de cada cosa. Y hoy que entré, a esa hora justo empiezo a trabajar, pero dije, voy a escuchar. Lo voy a escuchar y entré. Y desde que empezaron, cuando ya estaba en la introducción, casi para poner el sonido de la música, sentí como, solo conecté con mi respiración y sentí una conexión a botar agua, sin saber por qué lloraba. Entonces yo en mi mente preguntaba, ¿y por qué estas lágrimas? Y entonces, bueno, de felicidad. Y yo, bueno, ok. Y seguí escuchando, tal vez no tan juiciosa, porque me tocaba en este momento venir a darle de almorzar a mi hijo. Cojo un espacio para venir a darle de comer a mi hijo. Y cosa más grande, que la primera señora, se me olvida el nombre de la que acaba de hablar, hablaba sobre unos amores de seres, de niños diferentes. Me tocó tanto el porque a los 42 años, que yo ya en mi mente ya había terminado de que ya no iban a haber más hijos, que ya con los primeros tres que tenía, estaba bien, y llegó un ángel a mi vida. Ese ángel llegó a transformar mi vida. Ese ángel, a los 3 años y medio, me dieron el diagnóstico de autismo y el mundo se me vino a los pies. Yo ya estaba pasando un proceso duro que no entendía nada de la vida. Quería morirme. Tengo una depresión profunda. Y cuando ese niño llegó a mi vida, vino a cambiarme todo, todo mi mundo. Y algo que decía la señora, que es eso es lo que conecté con mi hijo, es el amor. Ella decía que cuando ella abraza a ese niño, se queda arrullado en esos brazos de amor. Porque eso es lo que requieren estos niños. En ese caso, cuando llegó mi hijo a la vida, yo no tenía amor por mí, yo no tenía amor a la vida, yo no tenía amor a nada. Y él me vino a enseñar qué es el amor, qué es la compasión. Y empecé a verme con amor y empecé a salir de ese agujero negro donde no había luz. Y luego, cuando yo entro a un proceso de recuperación, de integración,
Mi hijo empezó a cambiar. Mi hijo empezó a cambiar. Mi hijo está en terapias de habla desde la intervención temprana, desde esa edad. Está en terapias de ocupacionales. Mi hijo no aprendía a leer, no conectaba con la lectura. Pero tiene otras habilidades, que dibujar, es hacer muñequitos con plastilina. Y es muy inteligente. Y hoy por hoy, los dos estamos conectados con ese gran amor que somos. Pero quizás si este ser no hubiera llegado a mi vida, yo ya quería morirme. Y a través de él empecé a conectar con la luz. A través de él empecé a sentir que la vida era bonita. Y digo que mientras yo estaba en el caos, mi hijo vivía en el caos, porque yo le transmitía con mi misma energía. Si yo gritaba, mi hijo gritaba. Así que cuando queremos una transformación en la otra persona, tenemos que empezar por nosotros mismos. Creo que esa es la más grande lección que he aprendido a través de mi hijo. Así que gracias por hacer esos espacios, por abrirse, por compartir, por estar ahí. Muchísimas gracias. Gracias, me han tocado el alma. Gracias. Muchísimas gracias, María, por compartir. Gracias de todo corazón. Andrea quiere decirnos algo. Hola a todos. Simplemente, ay, María se fue. Ah, María, ojalá que me estés escuchando. Y también, sí, ay, sí, estoy aquí. Ah, ok, María. Y ay, quien está en la mesa, perdón, los nombres, porque ahora que tienen caras y me hago más, no sé si más lío es que. Tatiana, Tatiana, Andrea. Tati, la que la Tati. En la mesa es Tatiana. Sí, Tati, querida. Simplemente. Es hermoso cómo el espíritu nos reúne a todos, porque yo soy psicopedagoga y trabajo desde hace 17 años con chicos con necesidades especiales, con autismo, bueno, más que nada con autismo. Entonces, y algo que aprendí este año, que recibí, un mensaje que recibí de Jesús, que era Jesús, yo sentía que era Jesús, que le pregunté por qué trabajaba con ellos. Y nunca, jamás, jamás, jamás pensé en la respuesta, así que yo sabía que esta respuesta era, por lo menos venía del espíritu y no de mi ego, porque, o del ego, ya que yo no había decidido ser psicopedagoga, sí, yo quería ser psicóloga. Y bueno, y se fue dando que tuve que estudiar psicopedagogía. Y la respuesta fue para que aprendieras a amarte. Maravilloso, o sea, nunca fue una revelación para mí. No fue hace tanto, ahora 2, 3 meses. Y un poco fue como, wow, ¿de qué me estás hablando? Y era para que te reconocieras en ellos.
No sé, yo sé que hay que ser terrenal y que es muy difícil, y para María me imagino lo que debe significar, porque hay que poner mucho el cuerpo, y yo lo veo esto, ¿no? Y para lo que debe implicar para vos, Tati, también, porque acá puede sonar todo muy hermoso, pero en el día a día hay que también sobrellevar la angustia que provoca ver el sufrimiento de estos niños. Pero que podamos ver en nuestro interior todo lo que podemos recibir de ellos y es, nos vienen a mostrar algo. Y así como María dijo, ¿no? Son maestros. Son grandes maestros y estoy convencida, y más después de esa respuesta que tuve, que cuando se cruzan así tan fuerte por nuestro camino, en mi caso todos los días durante 17 años, a la mañana y a la tarde, rodeada, es sí o sí hay un mensaje atrás. Yo no sé cuál sea para vos el mensaje, Tati, cada uno lo sabe en su corazón, pero que vos ya digas que podés ver a Dios ahí, ¿no? Cuando la mayoría en esta sociedad, todos nos quedamos tal vez con la violencia y solo con eso, y no podemos mirar más allá. En el caso de Tati, bueno, de estos chicos sí pareciera que están, ¿no? Como más a la deriva. Y no es lo mismo que tener una mamá como María que está y que les ha dado las terapias y es otra cosa. Simplemente quería compartir que cuando uno puede ver la perfección en todo, la vida se vuelve hermosa. Y es como que el dolor que uno pri al principio cree, lo estoy diciendo desde mi sentir y desde mi vivencia. Los que me conocen ya acá saben que nunca digo las cosas del librito. pero cuando empezamos a darnos cuenta que todo es perfecto y tiene un propósito de amor, no sé, es todo pura gratitud. Así que quería compartir eso solamente. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea, por compartir y gracias por estar, como siempre. Y en la mesa alguien quiere compartir. Y esta vez yo, Sebastián, escuchaba y yo decía qué maravilla, escuchaba a María y después a Andrea, gracias. Gracias, Tatiana, por animarte a expresarlo. Decía qué belleza cómo los compartires concluyeron en la comprensión de que la solución está en dejarnos amar, ¿no? Un poco lo que el capítulo creo nos dice, que es el título de este libro, ¿no? Pero, y de estos encuentros. Pero cómo todo nos lleva a reconocer que si no cultivo el amor en mí, no voy a encontrar las soluciones que busco, o sea. No son las soluciones del mundo, pero que la única solución es el amor. Claro, dicho así, tal vez como decía Andrea, si yo lo digo así, suelto, si no lo digo en un contexto como esto, puede sonar como, probablemente como una cosa muy bonita, pero poco factible de ser vivida. Sin embargo, creo que todos los que empezamos a profundizar en estos caminos, a donde vamos es a reconocer que, por lo menos a mí, es lo que me viene pasando, empiezo a reconocer de qué se trata esto de que lo único que sana es el amor. Que tal vez estaba muy dicho, escrito en todas partes, y cuando
cuando gota a gota, en cada encuentro, en cada lectura, en cada al mantenernos constante, empezamos a inundarnos en nuestra vida de eso, empiezo a comprender la importancia, la veracidad de eso. Empiezo a comprender el verdadero sentido de eso. No es una palabra así dicha al aire y al viento. Es todo un compromiso. Todo un compromiso realmente con el amor, no el amor del mundo, no el amor que he aprendido y lo que he creído, sino sentido, ¿no? Esta cosa sentida realmente, transformarme en dejar a Dios habitar en mi corazón, dejar que el amor habite en mi corazón y que se exprese a través de mí. Y es otra cosa y cobra otro sentido, lo decía Tati también. Es absolutamente diferente. Yo no sé ni lo que tengo que hacer ni cómo tengo que hacer, pero dejo que el espíritu se exprese a través de mí y suceden cosas y empiezo a darme cuenta, decía Tati, que me da más de lo que yo le doy. Y entonces empezamos a entender lo que San Francisco decía, es dando como se recibe, ¿no? Y es Y empiezan a cobrar sentido todo, todo, todo desde el amor, únicamente desde ahí. Es animarnos a transitarlo y a vivirlo, es animarnos a empezar a vivir la experiencia, que no sea solamente una palabra. María, dice, es la primera vez que entro a este encuentro y sin embargo lo expresó tan claramente. Tengo que yo, no me acuerdo exactamente cómo lo dijo, pero lo dijo tan, tan maravilloso. Si yo no me amo a mí misma, no puedo amar a mi hijo, ¿no? O sea, no puedo extender el amor. Si no me lleno de amor, no puedo extenderlo. Y él necesita eso. Entonces, claro, ya ahora dejarnos amar no es egoísmo, dejarnos amar es amor verdadero, es amor de Dios. Creo que era lo que se estaba expresando recién y bueno, lo sentí así, me pareció tan bello que quería expresar esto que sentía. Gracias. Muchísimas gracias, Alba, por compartir. Y no sé si hay alguien más en la mesa que quiere compartir, por eso giraste el foco, o si no, No, Carlos quiere no, decirnos solo algo. para que vayan conociéndonos. Ya. Lo que Ah, pasa es que con el celular no me manejo tan bien, Sebastián. Hago lo que puedo. pues súper bien, al revés, súper bien. Gracias. Y Carlos quiere decirnos algo. No sin antes también saludar a Albert, que entró un poquito más tarde cuando saludamos. Un placer verte, Albert. También a María Milagros, a Titina. Y bueno, Betty creo que no te había llegado a ver antes. Una alegría verte. Gracias por estar. Sí, gracias, Sebastián. Un saludo para todas y para todos. Es interesante los encuentros. Ve usted que yo tengo un hermano que es autista. Yo soy el mayor de mi casa y el menor es autista, ¿verdad? Ese fue un ancla años para entender qué significaba, porque yo al menos nunca había visto personas con autismo. O sea, he conocido síndrome de Down por parte de mi papá, en la familia de mi papá hay muchos. Parálisis mental, he visto varios en la familia de mi papá. Por la parte de mi mamá, mucha depresión y muchos nervios, como dicen ellos, la familia de mi mamá. Pero nunca me había topado con el caso de autismo. Y mi mamá, cuando tenía 42 años, como que, como dicen normalmente las parejas, ese fue un accidente, no sé. A los 42 años mi madre tuvo a él y es un ancla, pero le voy a decir algo, tomó años para que nosotros pudiéramos
tener una pequeñísima noción de qué significaba la presencia de él. Llegó un momento en que se fue poniendo muy tremendo, él casi no habla y es muy fuerte, tiene mucha fuerza, no es tan alto, tiene como 1,69 m, por ahí 68, pero es muy fuerte. Y él, pero a mí me hizo mucha gracia porque yo empecé a observarlo cuando volví a la casa después de casi 20 años afuera de mi casa. Ya él estaba grande cuando regresé y él tiene claro tres cosas: comer, dormir y defecar. Y si las cosas no funcionan por ahí, a cualquiera lo pone en el presente, en dos monazos. Ese no se anda por las ramas, ese no le interesan las explicaciones, ni las recibe ni las da. Él puede comer y todo, solo hay que bañarlo y atenderlo en el baño, nada más. Pero él come, él sabe servirse, todas esas cosas. Pero es muy interesante cuando la realidad, lo que es real, la vida, Dios, el amor, como quieran llamarlo, ahora sé que no está afuera, te da estas oportunidades de sentarse a pensar, ¿y esto qué significa? Porque son cosas que no tienen explicaciones. Y aunque uno no busque explicaciones, y aunque un doctor te las dé, uno sabe que no tiene explicación. Y hay que lidiar con esto en el momento que está y como está. Yo ahora ya le hago la barba y lo peluqueo y le corto las uñas de las manos y lo atiendo un poco. Mamá lo atiende el resto, siempre lo ha atendido ella y mi padre otro poco. Pero yo siempre le he dicho a mi madre, él es un reflejo del estado de conciencia de nosotros en la casa. Y cuando se reúnen a veces y hablan mucha papaya, son dos monazos y el man está volando golpes. Y digo, mamá, pero es que lo que ustedes están hablando es imposible sentir bonito en el pecho. Y él se lo va a reflejar, porque no se lo guarda. Yo me doy cuenta, a veces yo estoy hablando y estoy como ido en el pensamiento, y cuando siento es un bolso, un zapato, algo que ¡fu! Y yo apenas me lo quité. Y yo dije, algo que es papaya estoy diciendo. Y apenas pasa, él entra en paz y se arrima. Si yo estoy hablando temas como estos, viera qué interesante, porque a veces con una hermana, con mi mamá, a veces de estas cosas, él se arrima y me agarra la mano. Y ahí se queda poniendo cuidado a lo que yo estoy hablando. Pero si estoy hablando papaya, ¿a qué me refiero? Cosas que no vienen al amor, ni a la paz, ni a la alegría. Cuando me doy cuenta, está apretándome, está pellizcándome o me está dando un golpe. Entonces, ya uno tiene que poner atención. Estas personas, como hablaban las compañeras, o sea, le enseñan a uno dónde tiene que estar la atención. Primero en el presente y segundo en el corazón. Realmente estar en el corazón es estar en el presente. Nadie puede estar en el corazón y no estar en el presente. La única razón de que yo no esté en el presente es que no esté en mi corazón. Eso es así. Estoy perdido en el pensamiento. Y es muy interesante. Bueno, eso brotó ahora. Quería contarles dos cosas que siguen apareciendo. No, siento que no, tal vez no tienen mucho que ver con el tema que ha surgido en este momento. Sí con la lectura, pero a veces pasan cosas y yo digo, bueno, está bien, yo lo voy a decir, no sé por qué habrá que decirlo. Yo nunca sé para qué, ni por qué, ni para quién se dicen las cosas. Primero para mí, porque sé que se refuerzan en mí. Pero dos cositas interesantes que esta semana, bueno, hoy en la mañana me sucedieron. Una, estaba sentado bebiendo café aquí en la pura madrugada y, bueno, madrugada, no, 4:30, 5 de la mañana. Y no sé por qué experimenté un pensamiento que decía, ¿cómo será realmente un pensamiento de Dios? Y bueno, seguí tomando café y observando el patio, las flores y los pájaros. Muy, nada más me pongo a observar en silencio. Y de un pronto a otro siento la vocecita que se siente aquí, como que sube, así como si fuera casi un aroma. Y se me viene una epifanía del Génesis, que en la vida me lo hubiera imaginado y nunca lo había escuchado hablar. Y como que me dice la vocecita, aquí tiene usted un pensamiento de Dios, para que vea la diferencia. Pude ver tan claramente cómo el pasaje del Génesis dejará al hombre a su padre y a su madre. Y me lo explicó, pero así en un segundo. Es la conciencia haciendo el viaje. Usted deja la tradición, las creencias, lo que el mundo le enseñó, y se une a su mujer, es la energía femenina. ¿Por qué cree usted que fue de la costilla que Dios hizo a la mujer? Porque ahí es donde está el corazón, detrás de la costilla. Me dio una risa porque yo decía,
¿A quién se le hubiera ocurrido tal cosa? Miles de años tienen esos escritos. Y fue lindo porque fue que me mostró, vea el viaje. Usted viene de la conciencia, usted suelta, de la mente, usted suelta las tradiciones y baja al corazón. Es el viaje de la conciencia. Por lo menos se sintió muy bonito la claridad del viaje, pero tiene muchos niveles. Los textos espirituales tienen muchos niveles. Ese fue uno hoy. Luego la otra cosa que apareció, que fue muy interesante y que puede parecerles muy, muy interesante a muchos. Entre ayer y hoy me di cuenta que la culpa es literalmente la enfermedad de la especie humana. Pero esta enfermedad, yo me hice una pregunta, no existe nada en este universo que no sea para bien, porque no existe. No hay contradicción en lo que llamamos Dios. No existe. En el amor no hay contradicción. Entonces yo dije, okay, ¿qué significa la culpa en la experiencia humana? Igual, el mismo fenómeno aparece la sensación de la voz y me dice, la culpa es el sentimiento que yo te di para que puedas descubrir tu corazón. La culpa no es mala. Inmediatamente sentí que la culpa no era mala, porque el mal es un concepto que reproduce el egoísmo, que produce más culpa, pero la culpa era el movimiento de la conciencia, el movimiento de la creación para que yo llegara al corazón. Nadie se puede quedar viviendo esta vida desde la culpa, es simplemente imposible. Y sabemos que el sentimiento de culpa lleva al suicidio, lleva a la depresión, lleva a la enfermedad, porque no puede haber mal en Dios. Y fue que me hizo gracia porque en Neuróticos Anónimos, el concepto del egoísmo, el concepto de la culpa, ellos lo describen que es innato en el ser humano, viene desde antes de nacer. Entonces yo dije, aquí tiene que haber algo, porque en Dios no hay contradicción. Todo tiene un para bien en Dios. Todo es para bien. Y en efecto, la culpa es el mecanismo para que yo siga viajando a través de este viaje del alma, como lo llama Sebastián, este viaje de la conciencia, y yo poder llegar al corazón. Incluso la culpa se experimenta aquí, por eso la corona de espinas son los pensamientos de culpa, la lanza en el corazón, es el sentimiento de culpa. Y yo, bueno, vea usted, porque la idea no es discutir ni con el ego, ni con la culpa, porque no existe enemigo. Amad a vuestros enemigos. No existe el enemigo, eso es lo que significa. Entonces el viaje es al corazón, siempre al corazón. Todo, mire, ustedes no se imaginan la cantidad de epifanías. Cuento las que siento que son más relevantes o siento que hay que contarlas en un grupo o en el otro, con alguien. Pero es una infinidad de cosas. Yo digo, mire, todo era al corazón, todos al corazón, todos al corazón. ¿Y qué sigue? Ahí ya no entra la conciencia personal, ya ahí ya es el encuentro mayor. Ya ahí es cuando Cristo dice, yo toco a la puerta, si tú me abres, entraré y cenaré contigo. Entonces, eso fue lo que me nació compartir por el momento. Muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Carlos, por compartir. Es un gozo escucharte siempre. Una alegría enorme escucharte. Gracias por no callarte, como te dije esta mañana. Muchísimas gracias. Y me parece que Patricia quiere decirnos algo también. Al menos salís vos en el celular. Acá estoy. Bueno, gracias a todos. Han sido unos testimonios hermosos. Lo mío no tiene que ver con el autismo, pero sí tiene que ver con cosas que pasan en la vida de la gente que no son especiales. No nos pasan a cada uno de nosotros en especial, nos pasan a todos. Por eso voy a contar esta historia que es de amor, porque ha sido y es un encuentro constante con Dios, con la Virgen y con Jesús. Me va a costar un poquito porque a mí me emociona muchísimo esto. Hace 3 meses, a la menor de mis hijas, que tiene casi 30 años,
le dieron un diagnóstico de esclerosis múltiple. Ese día que me dieron el diagnóstico, fue un shock de tristeza, de miedo, muchas cosas juntas. Nosotros vivimos en Miramar, es una ciudad que está cerca de Mar del Plata. Acá casi que no tenemos mucha contención en la salud. Salimos para Mar del Plata para hacer unos estudios nada más y bueno, terminamos en la noche de ese mismo día con el diagnóstico y una necesidad urgente de que fuera internada en terapia. Bueno, yo tuve que andar dando vueltas por Mar del Plata buscando una terapia para mi hija en diferentes clínicas. Con ese diagnóstico que ella tenía, nadie la quería recibir. Fuimos a un sanatorio. La persona que nos recibió me decía con las palabras que no tenía camas. Y con la mirada me decía que sí. Ahí estaba el amor de Dios. Eso hizo que yo escuchara ese sí y no escuchara el no de las palabras. Y me quedé ahí. Pasaron 3 horas, más o menos, y mi hija ya tenía una cama en terapia. Esa noche sentí la presencia de María tan cerca mío que hasta me pude dormir y entregar a mi hija en su brazo. Fue un momento tan hermoso, tan dulce, tan amoroso. Y con ese diagnóstico que yo tengo, yo estoy segura que mi hija va a estar bien. Voy a conocer a María. Eso lo agradezco tanto. Ella no me dejó más. Sé que siempre estuvo conmigo, pero esa fuerza, esa dulzura, esa mamá perfecta que es, no la hubiera conocido nunca si no hubiera pasado esto. Yo pienso y siento que esto ha venido también a nuestra vida para conocerla a María en su profundidad, en su amor, en su contención, en su abrazo, en su compañía. Estar siempre, siempre está conmigo, siempre. Yo estoy más que tranquila. ¿Cómo explico esto? Es haber entregado todo mi amor a todo mi amor. Esas serían las palabras. Me he dejado amar y así puedo entender lo que es el amor. Y haberle entregado lo que yo más amo, que es un hijo, a mi madre, es, a mí me da muchísima paz. Y bueno, lo tenía que compartir, porque para mí esto es
testimonio de María y de nosotros que somos sus hijos. Gracias. Y aunque no se entienda, y sé que ustedes lo van a entender, yo agradezco esto, lo agradezco tanto, porque uno nos, nosotros no podemos experimentar el amor tan profundo y no es a través de la entrega profunda, profunda. Esto ha sido mucha entrega, muchísimo. Gracias. Muchas gracias, Patricia, por compartir. Abrazamos tu expresión en el silencio. Gracias. Isabel quiere decirnos algo. Hola a todos. Buenas noches aquí ya. Hola, Isabel. Bueno, nunca hubiera pensado que en un grupo como este había tantos casos así de personas especiales. Yo también tengo personas especiales y ahora pues estoy más tranquila, pero sé lo que se pasa con estas cosas y lo sé muy bien porque tengo un hermano enfermo mental grave desde los 13 años y bueno, pues son personas especiales, es una persona que nunca se enfada, son personas para aprender de ellas. Si yo me enfado, él no se enfada y siempre me perdona porque yo le pido perdón, porque es que no puedo vivir. Y digo, ¿por qué tengo que tratarlo así, pobre hombre? Y después, a veces me cuesta porque tengo ese genio y ese carácter, pero me doy cuenta que tengo muchísimo para aprender. Él nunca se enfada, nunca, casi nunca reniega de nada. Es muy, muy manso de corazón y en fin, es una bondad de persona. Y entiendo lo que yo ahora estoy en una época tranquila, pero también es verdad que estoy rezando mucho por él. Estoy pidiendo mucho por él porque aunque yo siempre lo he tenido en cuenta en las oraciones,
Nunca he pedido específicamente por su estabilidad mental, que es lo que... Y ahora estamos en el otoño que ya había empezado él a removerse un poco y entonces caí en la cuenta que yo nunca había hecho este tipo de oración específica por él y lo empecé y mi hermano se ha tranquilizado, se ha tranquilizado, o sea, se ha estabilizado. No está bien porque lleva mucha, es muy difícil ahora porque lleva muchísima medicación que lo aplaca mucho, pero también la llevaba hace 2 o 3 semanas esa mucha medicación y ya se estaba él poniendo otoñal. Entonces, yo creo en los milagros porque creo en todo lo que, en todo lo que estamos hablando aquí cada día, porque es que me lo demuestran cada vez, en cada oportunidad, que si es una persona fácil de tratar, no es porque tiene, no es violento ni nada, pero es para aprender de ellos, ¿eh? La verdad es que yo tengo que aprender de él, porque él siempre está dispuesto al abrazo, siempre está. Y es verdad que tiene los tics familiares de cómo nos hemos criado, pero esos también los tengo yo. Entonces, pues tengo que deciros a todas que os abrazo en vuestras situaciones y también tengo una nieta con autismo. También he pedido muchísimo por ella porque no puedo aconsejarles nada porque estamos pasando un mal momento mi hijo y yo entre nosotros, en nuestra relación. Y sin embargo, es mi nuera la que está encontrando caminos que yo le quería contar a mi hijo, pues esos mismos caminos los está encontrando mi nuera, que yo no la quería nada porque no me gustaba. Y ahora me está tratando muy bien. Y ahora me está tratando muy bien por el WhatsApp y me está contando todas estas cosas de la niña que yo, aunque no los vea porque no estoy fuerte aún para hacer ese viaje que tengo que hacer para estar con ellos unas horas, pues me alegra la vida un montón esta chica que también rezo por ella, para perdonar, o sea que yo en realidad... Pero cómo estas cosas te las van escuchando y yo me siento escuchada en mis oraciones. Entonces, nada, nos abracemos todas ahora las que tenemos personas especiales porque tenemos por un lado un trabajo grande y por otro lado una suerte de aprender cosas muy, muy, muy importantes. Gracias por escucharme. Gracias a vos, Isabel, por compartir, gracias por dar testimonio que nos hace tan bien. Gracias por tu expresión. Y Carlos quiere decirnos algo. Adelante, Carlos. Gracias, Sebastián. Yo le preguntaba a Dios hace un tiempo atrás, ¿qué pinto yo aquí? ¿De qué se trata esta existencia, verdad? ¿Qué hago yo aquí? Y ahí, Dios nunca me responde con palabras. Obviamente, yo sé que no habla con palabras, ¿sí? Pero me ha dicho, espere para que vea, o sea, no lo vas a oír, lo vas a sentir, ¿verdad? Y así ha sucedido. Hace 22 días, un muchacho me dice, Carlos, usted podría ser mi padrino. Él me escuchó hablando y me dice, usted podría ser mi padrino o guía. Le dije yo, bueno, padrino no, pero hablemos de guía, porque no me gusta la idea de padrino, suena así como mucha autoridad. Bueno, está bien, perfecto.
Entonces ya empezamos a intercambiar las ideas y yo le comparto desde mi experiencia sobre el amor, sobre el camino de la vida, lo que yo siento que va saliendo. Una semana después de haber estado conversando con él, me cuenta que la mamá está en el hospital y que tú quieres al hospital. Bueno, me dice, mi mamá siempre ha estado, es una persona muy alegre, está, siempre está muy bien ella. No sé, tiene pasado los 60, creo. Y resulta que 2, 3 días después me dice, le encontraron un cáncer en mi madre, en el estómago. Tenía un dolor en el estómago, no era nada grave, la llevamos, y resulta que tiene un cáncer y lo tiene disperso en el estómago y hasta el hígado. Ay, yo decía, ay, Dios mío, ¿usted en qué me está metiendo a mí? Porque realmente uno no sabe qué hacer, o sea, ¿qué le digo yo a una persona de esta? O sea, yo no tengo, o sea, yo nada más sentía que Dios me decía, usted quería saber qué pinta usted en la vida. Bueno, entonces yo le escuché al muchacho, hablamos un poquito del tema, no mucho, yo realmente son experiencias que por lo menos personales no han sido hasta el momento. Bueno, el domingo me tocó que verlo en una reunión y nos pusimos a conversar, entonces yo le pregunté, ¿cómo sigue su mamá? Me dice, no, mi mamá ya ahí está en terapia, ya recibiendo la quimio y todo, pero ya no. Y en ese momento yo sentí así una fuerza que me dijo, usted no sabe cuánto va a vivir. Entonces le digo yo, se lo voy a decir porque no sé cuántos días tengo, porque no lo sé, bueno, no sé ni cuántas horas tengo. Y le digo, y me dice, Carlos, yo siempre he tenido problemas con el sentir del corazón, porque es lo que mucho le he estado hablando yo. Ponga la atención en el sentir, ponga la atención en el sentir, dentro de todo el programa, no es que le digo así, es todo el tiempo, no, ahora conversamos y siempre... Desde donde el corazón me dice, guíelo al corazón de él, porque yo no soy el que tengo que hablar con él, es Dios. Entonces, Dios me dice, dígale esto, dígale aquello, ok, perfecto. Entonces me dice, eso que usted me dijo de sentir, siempre he tenido dificultad. Me dice, pero ahora con la experiencia de mi mamá, ¡ah! Estoy sintiendo. Y le digo, bueno, vea, el dolor no se va. Pero si usted contempla el dolor, se convierte en amor. Y cuando usted contempla el amor en usted, usted se va a dar cuenta que su mamá no está enferma, que su mamá no va a morir y que nada de eso existe. No me puede creer lo que le estoy diciendo. Si usted descubre el amor en usted, usted se va a dar cuenta que todo lo que está pasando está bien y es para bien. Usted va a ver a su mamá feliz. Y esa mirada suya le va a revelar a ella que todo está bien. Y eso fue prácticamente todo lo que conversamos. Porque, vamos, yo a veces le digo, oye, usted me mete a mí en unos zapatos porque yo voy a decir cosas que tal vez no están en mi experiencia, pero yo no sé, no necesariamente tiene que estar en mi experiencia porque al fin y al cabo la experiencia del otro es la experiencia mía. Y la experiencia mía, al fin y al cabo, es la experiencia del otro. Porque la voluntad mía es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es la voluntad mía, porque estoy hablando de esto. No estoy hablando de esto, ¿verdad? Entonces, lo comparto porque, como se lo dije a él, no me puede creer. Esto es lo que yo siento, esto es lo que brota en mí, y sé que lo he escuchado de alguien, no recuerdo quién, pero eso yo lo escuché de alguien, y tal vez era para compartirlo con él, porque hay algo muy claro, la experiencia humana desde aquí revela la verdad de todo lo que nos está sucediendo en esta vida. Desde aquí es un caos, desde aquí es sufrimiento, desde aquí es drama, pero desde aquí podemos ver lo que es realmente verdad de nuestra experiencia. Y es muy diferente experimentar un diagnóstico, incluso pegarse la lotería desde aquí. Es muy diferente a experimentarlo desde aquí. Y bueno, eso fue lo que sentí que tenía que compartirlo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias nuevamente, Carlos. Como siempre, una alegría enorme escucharte. Gracias. Diana quiere decirnos algo. Sí, O al menos. Sebastián. ¿Cómo está, Diana? Bien, gracias, Sebastián. De alguna manera, no, de alguna manera casi totalmente, lo que yo quería expresar es lo que acaba de decir con muchísima, creo que más belleza, Carlos, porque cuando cada uno expresó aquí su testimonio, yo pensaba, todo tiene un propósito, ¿no? Todo esto que a veces se nos presenta como un obstáculo, y me incluyo también porque a mí también se me presentan cosas como un obstáculo, pero más allá del obstáculo, y capaz que no lo puedo ver en el momento, sé que hay un propósito que supera todo esto, ¿no? Y que realmente claro, recién Carlos lo decía, con unas palabras tan hermosas que por ahí no lo podemos ver, no lo podemos razonar, pero nuestro corazón de alguna manera nos dice que todo eso tiene un propósito, es para algo, y yo lo que creo es que realmente es para que despertemos a esto que en realidad somos, para que despertemos a la realidad del amor que somos. Yo en este momento, dada una situación que estoy viviendo, y ayer les decía a mis compañeras, ¿no? Más allá del resultado de todo lo que pueda suceder, yo voy a seguir siempre y aún más teniendo fe, teniendo esperanza, confiando, sobre todo confiando. Y creo que esto que a mí me toca, como lo que nos toca a cada uno, creo que es para profundizar y para cultivar eso, ¿no? En mi caso, al menos yo lo siento así, para cultivar esa fe, para cultivar esa confianza, para cultivar esa esperanza. Es a lo que me lleva y poder ponerle a poder poner amor en cada paso, ¿no? Que vamos dando. Aunque las dificultades se presenten, es como decía Patri, me entregué, nos entregamos, pero nos entregamos desde el amor y dejamos que las cosas fluyan. Hacemos, por supuesto, lo que tenemos que hacer, no nos vamos a quedar de cruzados de brazos, pero nos entregamos con esa confianza, con ese amor, y bueno, nada es, ¿eh? Y claro que sí, nos entregamos. Sí, porque siempre le pido también al Espíritu Santo que por favor me informe cuál es el paso que tengo que dar, qué es lo que tengo que hacer, lo que tengo que decir, con quién tengo que hablar. Cuando cualquier cosa que me produce duda o inseguridad, en sus manos estoy para que me informe. Nada, esto quería decir, simplemente lo que yo veo es eso. El propósito que hay más allá, que a lo mejor no se presenta con claridad específica ante mis ojos, pero mi fe, mi confianza me dice que hay un propósito que es superador y que tiene que ver con el amor. Sin lugar a dudas, tiene que ver con el amor. Nada más que eso, Sebastián, quería acotar. Muchísimas gracias, Diana, por tu compartir. Y Rosa quiere decirnos algo. Hola, Rosa, ¿cómo estás? Hola, pues yo me siento movida a compartir también junto
todas las hermanas y hermanos que han hablado, ¿no? Yo he vivido durante muchos años con la enfermedad mental de mi hermana. Voy a ver si tengo bien el. No sé si se me oye. ¿Se oye? Perfectamente, sí. Ah, vale. Pues yo he ayudado mucho a mi familia en todo esto, a mi hermana, a mi madre, a la hija de mi hermana, pero he sufrido mucho porque yo nunca he llegado a aceptar lo que le pasaba a mi hermana, ¿no? Su enfermedad mental. Entonces, he mantenido como una lucha ahí interna. Lo he vivido como una injusticia, aunque estaba en el camino espiritual y todo eso, pero bueno, la verdad que yo hacía lo que podía, pero ha sido como difícil llevar ese camino, ¿no? Un camino siempre de una ayuda muy intensa, siempre me parecía que hacía poco, que ellos necesitaban más y yo llegaba hasta donde llegaba, etcétera, ¿no? Pero la vida y Dios nos trae segundas oportunidades o terceras. Entonces, con mi hija tuvo, a los 30 años, tuvo un brote psicótico y es otra experiencia totalmente diferente. O sea, como estabais diciendo, o sea, el agradecimiento que yo tengo a mi hija como maestra, como todo lo que ha traído a mi vida, el amor que ha traído a nuestra vida, a toda la familia. Además, yo siento también que nuestro amor, o en este caso yo hablo por mí, mi amor, es que la veo cada vez mejor. O sea, mi hija cada día está mejor. El otro día vino conmigo aquí a la sesión de primero de mes de la gracia, o bueno, no sé exactamente cómo se llama, pero quiero decir que yo ahora también siento como un agradecimiento. Yo no sería la que soy si no fuera por lo que he vivido con mi hija, ¿no? Incluso con mi hermana ahora puedo verla diferente. Ahora mi percepción ha cambiado. O sea, estoy en paz con lo que ha ocurrido, con lo que ocurre, y bueno, también quería compartirlo porque la verdad es que me ha movido mucho toda esta sesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosa, también a vos por compartir, por tu presencia. Muchas gracias. Y ahora vamos llegando al final de la sesión. No sin antes hacer la aclaración que siempre hacemos, que si hay alguien que quiera compartir algo, no se lo quede en su corazón. Pero bueno, tratamos siempre de mantener el respeto del tiempo y de las agendas, sabiendo que además esto es un camino. Mañana tenemos otro encuentro y así durante la semana y todas las semanas. Por lo tanto, vamos a poder seguir expresándonos. Pero si alguien tiene algo último que compartir, es bienvenida, bienvenido. Y si no, vamos a ir haciendo como siempre, sumergirnos en el silencio, donde abrazamos todas las expresiones que hemos recibido hoy, donde permitimos que se integre toda la experiencia que hemos recorrido aquí en este encuentro. Integre en la paz, en la serenidad. Tal como sabemos, el amor no tiene palabras, por lo tanto, el silencio también nos reúne con esa experiencia del amor. También vamos a compartir una oración cantada que nos ayuda
conectarnos con la paz, con la serenidad, con lo trascendente, con la presencia. Muchísimas gracias y que terminen bien el día. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Chao, chao.